mis bellezas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, gracias por estar aquí nuevamente conmigo. Uf, parece tanto tiempo que las dejé de ver por este canal, pero bueno, mis bellezas, ya estoy aquí de nuevo. Ustedes ya me estaban pidiendo la decoración de la cocina. Estoy de vuelta, muchas de ustedes saben que me hice una cirugía, entonces voy a andar un poquito lenta, un poquito, por eso me había tardado en traérselas, pero voy a hacer un esfuerzo por ustedes. Va a quedar muy bonita, con colores tradicionales, con toques de madera, rústicos. Yo sé que les va a encantar. ¿Quieren verla? Quédense ahí donde están y, como se dice, ¡comenzamos! Open up the window. I'm breathing in the last of September. Oigan, mis bellezas, pero este video no lo voy a hacer sola. Para las que me siguen por el canal de vlog, saben que mi mami ha estado conmigo. Ven, mami, pásale. Ella está haciendo un gran esfuerzo porque ya saben que no le gusta mucho salir conmigo, pero me dijo, yo te ayudo, ¿verdad? Sí. Ella, hola, chicas. Aquí apoyando a mi niña. Ah, ya tiene 3 semanas aquí mi mamita conmigo. Ya se me va, díganle que no se vaya. Pero bueno, pues decidimos hacer este video para complacerlas a muchas de ustedes que nos querían ver juntas. Y la verdad, muchas de las cosas mi mamá me dijo dónde ponerlas, porque es muy al estilo de mi mamá, muy, le encantan los toques cálidos, ¿verdad? Ah, sí, los toques cálidos, los colores. Y pues bueno, vamos a empezar. Lo primero que voy a poner es esta corona. Miren, ya tiene conmigo como 3 años desde Target, o 4 años, pero cada año la sacan renovada. Miren. Esta calabacita es nueva, se acuerdan que tenía una blanca, pero ya la habíamos puesto como 3 años seguidos, ya era necesario cambiarla. Esta la compré en Home Goods por solamente $30, sí, $30. La blanca me había costado bastantito, chicas. Fue cuando todavía Home Goods no sacaba así. Bueno, va de nuevo. ¿Ah? Aquí en esta tablita van los aleros. Ajá. Y espérenme tantito. Ya ven, mi mamá, que se abra su canal, díganle. Ya tiene su cocina bien bonita. Esta. Bueno, se hace lo que se puede. Bueno, ahora van a ir estas cucharas aquí. ¿Cómo se llama esto, muchita? El busto. La cabecita francesa. Qué hermosas estas, ¿eh? Me encantan. Y las pusimos esas cafés por mi mami, porque a ella le encanta la madera. Yo sigo con mi azulito y mi mamá me dijo, no, vamos a poner de madera, más así. Y la verdad que sí, se ven más muy buenas. Sí, muy más padre. Aquí voy a poner esta tabla de madera, que también, chicas, esta la compré el año pasado, bien cara, y me arrepiento. Y esta es de Ross y solamente me costó $8. Miren, por eso les digo, hay que ver bien con qué, en qué invertimos el dinero. Pero bueno, si ya lo gastamos, pues hay que cuidarlo. Estas servilletitas son de Target. Esta es de este año y esta de hace como 2 años. Así que bueno, las voy a combinar para que haya muchos tonos otoñales. Que haya mostaza, que haya chedrón, que haya verde, que haya negro. Que haya de todos los colores, no nada más uno solo. Si se fijan, hay diferentes tonalidades de naranja, de café, de madera, de todo. Va a ser este año un otoño súper tradicional. Por andar con las prisas, se nos olvidó el portacucharas. Este es de Michaels, es reciente, así que sí lo pueden encontrar. Costó $6, miren. Qué bonita la combinación de naranja con madera. Bueno, primeramente aquí va a ir la canastita. La canastita. Todo lo de mimbre. Y vamos a colocar este cuadrito. Aquí vamos a poner la panera. Sí. Que en este momento, un ratito más, voy a poner un pie muy rico. ¿Se acuerdan de este jarrón hermoso? Pues aquí va a ir. No, y ya le dimos toques más oscuros, ¿verdad, mami? Sí. ¿Por qué? Más cálidos. Sí. Mi mamá me decía, métele un poquito más oscuro, que se vea más así, más cálido.
Bueno, lo prometí desde ahora. Aquí está el pie. ¿De qué es, mijita? De cereza. Porque no encontramos en ningún lado de pumpkin, de calabaza, ni de manzana, ni de nada. Pero bueno, imagínense que es de calabaza. Bueno, y por último, las platitas para servirse una rebanadita. ¡Ay, qué bonito se ven! Ese espacio mi mamá me dijo que así lo decorara con el cuadrito. Tiene muy buenas ideas mi mamá. Así que bueno, esa fue idea suya. Quedó muy padre. ¿Recuerdan que aquí estaba el área del café? Pues bueno, ya la movimos, ahorita van a ver dónde la vamos a poner, porque realmente ya nos quedaba muy chiquito este espacio, y bueno, aquí nada más va a ser como de decoración, pero también pues para poner cositas que se usan. Voy a poner esta lámpara, que me gusta mucho, le da calidez y aparte se ve moderno, se están usando mucho las lamparitas. El toque negro se lo voy a dar. Sí, pueden creer que estoy agregando negro a mi decoración. Yo no pensé que lo iba a hacer, pero bueno, ya llegó la hora. Poquito a poquito voy a agregar ese color en que candelabros, que jarroncitos, así. Por primera vez, pues, pero vamos a empezar con este cuadro. Ahora, les voy a pedir su opinión. No sé qué vamos a poner. Miren, tengo estos dos platones. Este de mimbre y este naranja que ustedes ya habían visto. Yo en primer lugar quería este, ¿verdad? Pero ayer que fuimos de compras, mi mamá y yo nos encontramos este en Hobby Lobby. Yo no había ido y mi mamá quiso uno y yo también. Entonces no sabemos ahora cuál poner. ¿Cuál es su favorito? Díganos, miren. Este de la hoja naranja. Aquí están los dos platones. Díganme ustedes en cuál se ve más bien. Miren, son unos ajos y se ven muy bonitos. Y aparte pues los usamos para la cocina. También aquí puedes poner plátanos, calabacitas, manzanas, lo que tú quieras, lo que se vaya a usar. Para que no nada más sea decoración, sino que también pues se utilice. Miren, ahí está ese o este. ¿Cuál te gusta más a ti, mami? ¿El naranja o el de mimbre? Pues los dos. Los dos están muy, muy bonitos. Los dos. Opinen en los comentarios. Díganos cuál se ve más bonito, si el naranja o el de mimbre. Por mientras vamos a dejar esto, pero ya saben, dejen sus comentarios y yo los voy a leer. Y ya saben que sí lo cambio en la sala, si les hice caso y cambié la calabaza que ustedes me dijeron, la blanca con dorado. Así que bueno, aquí ustedes van a opinar. Pueden ver las repisas que me hizo el Mochi. ¿Se acuerdan que aquí había un mueblecito chiquito? Pues ya, como el Mochi ya tiene su palapa, ya movió sus botellas de vino y todo para allá. Y aquí ya me dejó listo para hacer el área de café. ¿Qué les parece? Yo estoy muy contenta. ¿Desde cuándo quería esto? Miren, vamos a estrenar estos cofrecitos para el café con lo doradito. Súper económicos de Home Goods. Miren, $4.99. No les he quitado el precio para que ustedes lo vean. Y vayan y los consigan porque de verdad que son los canisters como más lujositos que he tenido y bien económicos. O sea, se ven muy bellos. Y esta chiquita es la del azúcar. Se ve muy bonita. Esta cafetera es de Walmart. Es de la marca de Beautiful. Y vamos a poner aquí esta servilletita naranja para que le dé ese toque. A ver. Estas cucharitas son de Shein. Y vinieron con todo el set de cubiertos, pero a mí me gusta ahí para el café. La mantequillera, miren, también tiene este circulito dorado, muy bonito. Esta plaquita la voy a poner aquí. Mi taza nueva, esta es la única tacita nueva de calabaza. Ahí está, es de Michaels, la pueden conseguir como por $6. Y estas tazas ya son de hace muchos años de Target, pero miren, son de muy buen material, se conservan. El Mochi me puso esto, chicas, que está muy trending, está muy en tendencia. Algunas personas cuelgan
sartencitos o tablitas, tacitas medidoras. Yo quiero colgar las tazas. Ya tenía muchas ganas de hacer esto y nunca lo había hecho. No sé por qué. Yo creo que porque estaba muy chiquito el espacio de allá. Y miren esta canastita chiquitita. Es de Hobby Lobby. Y se ve muy coqueto este toque aquí, miren. ¿A poco no? Open up the window. I'm breathing in the last of September. I can feel the wind blow and the late summer sky is like a dying ember. Everything is turning into gold when the autumn. Miren esta canastita preciosa que utilizamos en verano. Chicas, yo no tengo una isla, tengo una barrita, pero la manera en la que está acomodada, si yo pongo un jarrón grande, me gustan mucho los jarrones grandes, pero tapa la estufa. Entonces, miren, mi mami me dio la idea de poner esta canastita porque está bajita y ahí vamos a poner las flores y, bueno, no flores, ramitas, miren, muchas ramas de otoño, y así no tapamos la visibilidad, pero pues se pone para que ustedes tomen nota si ustedes quieren un florero y les tape la visibilidad. Bueno, pues pongan una canastita y esta hermosa vela de calabaza la compré en Home Goods, pero ahorita ya hay de estas velas por donde sea, en Target, en Marshalls, en Ross, muy económicas para que ustedes puedan tener la vela de calabacita. Incluso creo que hasta en el dólar, chicas, dense ese gusto. Y bueno, mis bellezas, esto fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias, mami, por haberme acompañado. Gracias a ti, mi amor. Gracias. Si les gustó la decoración, esto fue gracias a mi mami, así que regálenos un like si les gustó. Nos vemos en el siguiente video y les mandamos muchos besos. Bendiciones. Adiós. Open up the window. I'm breathing in the last of September. I can feel the wind blow and the late summer sky is like a dying ember. Everything is turning into gold when the autumn. Since I was a little child.
long.